Buenos días, soy doctora Xochitl Chávez and you're watching the Smithsonian Latino Virtual Museum. Estamos en una temporada muy importante y especial ahorita con las fechas navideñas. Muchas familias están preparando, haciendo sus comidas para la Nochebuena y esperando muchos familiares. One of the things that we're doing here is visiting in Westminster, Colorado with the family of Señora Zenaida, who is of Raíces Potosinas from the state of San Luis Potosí, Mexico. And we have a wonderful opportunity here where she is going to be showing us how they make Huasteca style tamales with her two granddaughters. Si nos puede presentar, ¿con quién tenemos el gran gusto esta mañana? Bueno, mira, ella es mi nietecita la mayor y es Alexia. Se llama Alexia, le digo Ale de cariño, ¿verdad, mi amor? Y ella es la chiquita, ella se llama Montserrat. Y es la más pequeñita, pero no le gusta que le digan Montserrat, solo le llamamos Monse. Así es que ellas siempre son mis ayudantes en la cocina. No todo el tiempo se los permito, ¿verdad? Porque pues no me gusta que esté todo el tiempo en la estufa. Pero siempre que se puede, ellas me ayudan. De hecho, ella trae su delantal, mira. A mi gorda ya se le rompió, bueno, ni modo, luego lo vamos a comprar uno, ¿verdad? Pero ahorita me van a ayudar a hacer lo que es el tamal en sí, cosas que ellas puedan hacer, ¿verdad? Pero vamos a empezar a trabajar, ¿verdad, mami? ¿Vamos? ¿Nos puedes contar un poquito sobre a sus raíces potosinas y la cuestión del tipo de plato que vamos a hacer? El platillo que vamos a preparar, bueno. Pues mira, yo soy nacida en un pueblito del estado de San Luis. Así como se emigra a Estados Unidos, pues mis padres se emigraron del estado de San Luis a Monterrey, Nuevo León, exactamente a lo que es Monterrey. Pero mi madre siempre nos crió a nosotros pues con la cocina potosina, ¿verdad? Y algo que a mi madre le gustaba mucho hacer eran los tamales en hoja de plátano, especialmente en este tiempo, ¿verdad? Que es tiempo en que la familia está más unida, ¿verdad? Y aparte de eso también le gustaba hacer lo que eran las enchiladas potosinas, ¿verdad? Las garnachas, son comidas deliciosas que procuro yo y quiero que no se pierdan con mis nietas. Ahora que estamos aquí nosotros viviendo en Estados Unidos, ya tenemos muchos años, pero a mi hija la mayor no le gusta la cocina, ¿verdad? No le interesa, pero veo que a mis niñas chiquitas a ella les encanta. Entonces, como el propósito es que siga, entonces, pues, estoy fomentando en ellos el que ellos entren a la cocina tan bonita que es, ¿verdad? Sobre todo México, que tiene tanta diversidad. Y lo bonito es de que del estado de San Luis, mi madre no perdió sus raíces y la siguió fomentando en nosotros. Entonces, eso es un ejemplo que yo debo de tener en mis nietas para que el día que yo falte, ellas también lo vayan haciendo con sus niños, ¿verdad? Thank you so very much. Señora Zenaida has just happened to share a little bit about her migration story, having been born in the state of San Luis Potosí and then immigrating with her family internally in Mexico to the northern state of Nuevo León and then here finally to the United States. Mm-hmm. We have her two granddaughters here. So she's giving us the history about how it's very important to maintain these holiday cooking traditions with the next generation here in Colorado. Mm-hmm. So, let's definitely get started. ¿Empezamos con las tamales, chicas? Sí. A lavando las manos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Lavando las manos. Pero vamos a quitar porque aquí tenía el chile, ¿verdad? Y vamos a hacerle, mami. Es que me adelanté un poquito. Pero mis niñas van a lavarse las manos. Siempre es lavarse las manos por un minuto, corazones. También estamos diciendo that other types of food items that you see in the Huasteca region was garnachas. What else did you mention? Aparte de ese tamal, allá se hace un tamal que es grande. Ese normalmente se cose en un horno de adobe. Es un horno especial que hacen. Y porque es grande, se envuelve, se hace la misma mezcla, solamente que se revuelve toda la carne, se puede hacer en crudo, en cocido, y se, ¿ya te vas a casa, no? Se revuelve y se pone en una hoja de plátano, como ahorita les voy a enseñar.
Para los ingredientes vamos a empezar así. Son el chile. Chile pasilla. El chile pasilla y el chile de Nuevo México, que es, yo digo siempre colorado y el ancho, ¿verdad? Pero bueno. So we have the chile pasilla and the chile colorado or the ancho for your meat, for the chile. Exactamente. Ese lo coso y le agrego ajo. A ver, mi Monse, puedes pelármelo. Aquí ya lo tengo cocido. He adelantado un poquito en los ingredientes. Agarra el otro, mi amor. Agárralo y una de ustedes lo va a pelar. ¿Ok? Esto es lo básico. Y la carne de puerco que compro en trozo. Aquí ya tengo un poco cociendo. Para ahorita vamos a prepararlo. Ahorita le voy a poner lo que es el chile ya molido y lo vamos a espesar. ¿El tipo de puerco, si me lo puedes enseñar? Sí, ¿cómo no? ¿Esa qué tipo de corte? Pues mira, yo siempre lo pido en trozo, porque en trozo me fijo yo que no traiga tanta gordura. Yo le quito prácticamente lo que es todo lo gorduro, porque a mi hija no le gusta, ¿verdad? Y pido esta parte, mira, si te fijas, esta casi no trae grasa. Entonces, y no trae los nervios, ¿verdad? Entonces la coso bien para que, ya ves que mucha gente le hace daño la de puerco, básicamente por la triquina. Entonces, si tiene un cocimiento bueno, le eliminamos eso, ¿verdad? Tenga mi niña, hágamelo. Entonces vamos a moler el chile, que ya tengo aquí cocido. Yo no te puedo decir porciones porque en realidad yo siempre hago al tanteo las cosas. No, está bien, estamos viendo en las cocinas, a veces con las mamás y las abuelitas, es una manera de tantear. So one of the things that we are seeing as a common theme in all of our kitchen broadcasts is that people learn to do their own measurements to their liking, to their taste. So más o menos, ¿cuánta cantidad de chile tienes ahí, señora? We're asking her approximately. Exactamente, son como alrededor de 5 chiles, 5 y 3, porque lo que es el chile colorado solamente es para dar color. Ajá. The chile ancho is about 5 or 3? Sí, dependiendo el gusto, ahorita le estoy poniendo 6 y 3 más o menos, creo yo, o 5 y 3. La verdad que no los conté. Okay. Entonces yo le muelo con un poquito de caldo. Está caliente, a ver si no me truena, ¿verdad? Porque no me previné. Un poquito nada más. So using the stock from the pork, Señora Zeneda has added that to the red chili for the blend to be blended. Okay. Como esto es algo que mis nietas sí pueden ayudarme a hacer, ¿verdad? Vamos a taparlo. Tú lo sostienes arriba. Vemos que está un poquito apretado. Hay que ponerle un poquito más de caldito. ¿Ok, mamá? Quítale la tapa, por favor. So as she begins to blend the red chili, we are seeing that we need just to add a few bit more spoonfuls of the stock that is being boiled from the pork. Ahora sí. A ver, mi. Ay, no, espera, permíteme. We've now just made the red chili paste or the chili sauce that will be going into the meat for the tamales. And vamos a ponerlo, mira. After it's been blended, lo vamos a poner así. She adds it to the chile that has been boiling, or excuse me, to the pork that has been boiling on the stove. ¿Y por cuánto tiempo se deja que el puerco se cocina? Mira, yo la verdad lo coso de perdido unas, dependiendo la carne, porque a veces que aquí te venden mucho la carne refrigerada. Entonces yo por lo menos lo dejo unas 4 o 5 horas. So 4 to 5 hours boiling on the stove. I know, en una. Pero en verdad yo te voy a decir, yo lo pongo en la noche a fuego lento con ajo y cebolla.
Okay. Y que se quede toda la noche. Y me estoy levantando entre la noche para checarlo. So, sí. On a low flame, she allows the pork to boil with garlic and onion. And she'll continue to check it throughout the evening. And so what we're seeing right now is the red chili and pork that will be put inside of our Huasteca style tamales. Mi madre decía que el cocer a fuego lento permite que la carne y lo que estés haciendo conserve un poquito más el sabor. Su textura, vaya. Que eso en realidad es lo que atrae que si está bien o no está bien el guisado, ¿no? Ajá. Y ahí lo vamos a dejar nada más a que hierva para que el chile tenga el cocimiento que se necesita. So, her mother always recommended cooking on a low flame because that's the way that it allows for having the better texture and flavors to come out. So what we're doing now is adding all of the red chili and then we're going to be allowing it to boil in the pork that has been simmering overnight on a low flame. Y Monse, ¿cuántas veces has ayudado a tu abuelita en la cocina? Muchas. How many times? How many times have you helped your grandmother in the kitchen? A lot. Mucho. Mucho. Better. Es que a ella le gusta mucho la cocina, ¿verdad, mamá? Sí. Vamos también a lo que es a deshacer tantita masa. Okay. ¿Dónde está mi ollita? Aquí está. Vamos a deshacer tantita masa. Para que espese, esta es la diferencia entre este tamal y otros. Normalmente la carne de puerco se guisa en el chile colorado, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros no la guisamos. Nosotros la vamos a que hierva. Así como si, ya ves que la gente aquí hace pozole y le pone el chile solamente. Bueno, uh-huh. Nosotros lo hicimos igual, pero para que agarre la textura que nosotros necesitamos en el tamal, necesitamos espesar, que no quede tan líquida. Okay. Si lo puedes enseñar, so one of the things that we have to make Mira, sure sí. of is that... Este es como si fuera un caldito, ¿verdad? Queda algo, no queda tan espeso, so es como más aguadito. Entonces, lo que hace la masa es que nos va a espesar. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que no? Todo es con el caldito de lo que es el cocimiento de la carne. Por eso me gusta mucho cocerlo a fuego lento. Entonces lo que hacemos nada más es deshacer la masa. Yo normalmente me gusta meter la mano. Ajá. Porque así siento si está quedando bien. Pues así con la mano, pero... si le gusta con la mano. ¡Está hirviendo! Pero pues ahorita lo estamos haciendo un poquito diferente. De hecho, mis nietas me ayudaron a hacer los que tengo cociendo. Ah, wow. Y ahí ella te puede explicar, Ale, ¿cómo hiciste tú la masa para hacer Do you want to tell us how you made the masa? Can you explain, mamá? ¿Cómo hiciste tú la masa? ¿Puedes explicarle, mi niña hermosa? ¿Cómo le hiciste? Cuando le hiciste ya, ¿qué hiciste con el caldito de la carne y la masa para poderlo echar aquí? ¿Qué hiciste? Yo lo estoy haciendo con la cuchara, pero ¿qué hiciste? Yo daba mi bebé. ¿Sí te acuerdas tu mamá? ¿Qué hicimos? We put our hand in it. Mira, and la voy a poner ya. When there's like we smush it with our hands. And what were the ingredients in the masa? Solamente la masa, ¿y qué más lleva? ¿Qué le ponemos cuando hacemos tortillas? La sal. ¿Y qué más? ¿Pero a esto qué le ponemos aparte? Caldo. Caldito, ¿y qué más? Manteca de puerco, ¿verdad? Sí. Que nos sacó tu abuelito de los chicharrones. Mira, estoy echando estoy poniendo la masa para
que se espese. So in order to make the red chili a little thicker, what she's added is some of the same masa that will be used, or dough, for the tamales. Mm-hmm. She was able to bring out some of the caldo, or this the stew, into the masa dough and mixed it together. And so now what we're seeing is a thicker texture of the chile with pork. Mm-hmm. Para que agarre una textura más, más espesa. Because what we're looking for is to trying to achieve a thicker texture in the red chili sauce that will be used in the Huasteca style mm-hmm. tamal. Vamos a ponerle un poquito de más de masa, ya que mi nieta no se acuerda. ¿Verdad, mamá? So as you see, Señora Zenaida pulled out a little bit of the dough that's going to be used for the tamal, and she's mixing it with a spoon. Y nos puede contar otra vez de la manteca, de dónde se agarra la manteca. Like, so I was asking her, where does she get the... A mí la verdad me gusta mucho. Yo sé que a mi esposo pobrecito siempre le pongo mucho gorro porque dice, ¿quieres que haga chicharrones? ¿Y quieres que te saque la manteca? Le digo, claro, le digo, porque con esa se guisa más rico. Y esa es la que me gusta mucho usar para los tamales, para cuando se hacen tacos, como los que se hacen en Nuevo León, porque te digo que yo, perdón, yo en mi cocina mezclo tanto la comida de lo que es de San Luis, ¿verdad? Que como te decía, es la Huasteca Potosina, que es de donde es mi madre. Mi madre era de la Huasteca Potosina y mi padre de la Hidalguense, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, yo integro en mi cocina la cocina de Nuevo León y la cocina de lo que es la Huasteca Potosina. Y entonces hago tamales, y con la manteca que saca mi esposo hago tamales, hago los tacos, hago las garnachas que te digo. So, que espero que más adelante también podamos tener otra vez el privilegio para que tú puedas en realidad apreciar un poquito más lo que es nuestra comida, ¿verdad? Ay, gracias. No nomás que nos grabes, que vengas y también convivas, ¿verdad? Claro que sí, mira, eso que sí. Aquí esto, mira, ya no quedó quedó, mira, la textura ya queda más más espesa, para que cuando la pone uno lo que es en el tamal no se desparrame. Decía mi nieta hace ratito, no le pongas tanto caldo, nomás al tuyo, ¿verdad? Dice, sí, nada más al mío. Ok. Entonces ya las niñas tienen un buen gusto para los tamales y saben cómo cocinarlas. Sí, sí. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Que sí. ¿Quieres probar un poquito? A ver, con la manita. ¿Sí? Mm-hmm. ¿Quiere probarla, mi niña? Okay. Es que hace rato decía, no, porque me quemo. ¿Quieres nomás un poquito? ¿Probarla? Go wash your hands. Ok. Vamos a vaciarle la olla porque vamos a empezar a hacer los tamales. So one of the stories that Señora Zenaida was just telling us right now is about her husband. When he makes chicharrones, she'll ask him to save the lard that comes out of making the pork skins. From there, when she saves the lard from this type of dish, she's able to make other types of dishes, such as the garnachas, or to fry taquitos. So there's many uses. That's one of the things with the Mexican kitchen, is that you may be making one dish, but you're able to make a variety of other dishes. So right now what we've just worked on is the red chili paste, as well as from with the cooked pork. So now we have now our filling to make the tamales. And we are just preparing on the other side, getting ready to start filling the tamales. The tamales that you will be seeing are from the Huasteca region of the state of San Luis Potosí. Bueno, aquí ya tengo la masa preparada, como te decía. Tiene sal y tiene manteca.
¿Y la masa que usaste es más seca o es un tipo de masa? No, es la masa. Esta es masa que compra uno, granulada. Uh-huh. En la parte donde yo la compro, venden preparada y sin preparar. Yo normalmente me gusta prepararla en casa con sal y con la manteca que tengo que saca mi esposo, pero esta es masa. Tengo maseca aparte porque la maseca la uso mucho para mis nietas, porque uh-huh. ellas revuelven la masa, le ponen la sal y hacen todo. Ahí prácticamente, como normalmente lo hacen ellas muy seguido, entonces ahí ya las puedo dejar que ellas hagan su trabajo, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. A ver, mi Monse, dame las tijeras para que abras esto, porque aquí está la hoja de plátano. So we're working with plantain leaves uh-huh. to make the Huasteca style tamales. Sí, estas son. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, era pequeña, estaba como mi nietecita Ale, mi padre le traía a mi madre las hojas, pero allá pues es más fresca todo. ¿Verdad? Es más fresco, pon allá, mamá. Y me acuerdo que mi papá nos llevaba la hoja, pero... Ay, perdón. Llevaba la hoja, pero con todo y lo que es la vaina, le decía yo a mis nietas, ajá. porque les estaba explicando, ¿verdad, mija? Le digo, tu abuelito, le digo, hacía como una, yo me acuerdo que hacía una lumbre, una, como yo decía, ay, mi papá va a hacer una fogata, ¿no? Porque aquí, pues, dice uno, es una fogata, pero no, era una lumbre que él hacía con leña, y luego traía las hojas. Yo me acuerdo que yo le decía, yo le ayudo, agarraba lo que es el tronquito y nomás las hacía así. Y decía, no, mija, los vas a quemar. Así despacito, o sea, como yo con mis nietas, ¿no? Entonces, esta, mira, aquí, pues, vienen un poquito más quebradonas, ¿verdad? Y aquí vienen diferentes, porque me supongo que estas hojas, pues, son ya un poquito más, vienen ya congeladas, ¿verdad? Uh-huh. Esta hoja pues también tiene su chiste, si te fijas tú tiene un lado derecho, ¿verdad? Y tiene otro lado que es donde se le siente más la venita. Yo siempre me confundía cuando era niña, yo pensaba que la hoja para mí era igual, ¿verdad? Pero mi madre decía que no, porque si la haces de diferente forma, entonces te vas a ver mal el tamal. Entonces, ella lo pasaba lo que es en la lumbre, yo aquí precisamente por eso me vine con mi chiquita, porque yo tengo estufa eléctrica y esta es de gas natural. Entonces, a esta la vamos a pasar para que le dé el calor del lado del revés, que es donde está la venita, y la vamos, ya están los tamales. Entonces, la vamos a pasar aquí. Y tarda un poquito porque, como te digo, pues sí es diferente, ¿no? Pero mira, si te fijas, ahí va cambiando lo que es cuando se está agarrando la textura de la hoja. Que sí es un poquito lenta, por eso es que le adelanté un poquito en la mañana y te hice un tamalito para que lo pruebes. Pero, mira, ¿ves? Es el puro vapor. Si fuera afuera, pues lo hacíamos más rápido, ¿verdad? Pero no, como mi esposo anda de vacaciones, no quise molestarlo, porque luego dice, anda de vacaciones y me pones a trabajar. Le digo, bueno, andale, te toca descansar el día de hoy. Entonces, solamente lo voy a invitar a que se coma un tamal. Pero mira, esta hoja, aquí mira, y si te fijas, no sé si percibes tú lo que es el aroma de la hoja. Sí, sí se nota. Sí, se huele. So what we're working on right now is on the banana leaf in preparation to wrap up our Huasteca style tamales. And what Señora Zenaida was telling us about is that you can't just use whichever side of the banana leaf. There's actually one side where it's much smoother and the other side that you see the texture or the line of the banana leaf. So me puedes recordar otra vez el lado de que estás, así que la tienes sobre el fuego? Sí, mira, es el lado que tiene la venita. Yo creo que no sé si tú pudieras tocarlo. Mira, se ve aquí la venita y ahorita se aprecia más. No, aquí casi no se ve porque todavía no paso, pero si te fijas la parte que ya se pasó, ya, esta es la, yo le digo venita, ¿verdad? De la hoja. Okay. Entonces, esa es la que va hacia la parte baja
de lo que es el fuego. Okay, so the side of the banana leaf that has a more visible texture of the lines or veins is the side that will be placed on the bottom. And so that's the side that is being roasted right now with the open flame. Okay. Ya está esta hoja. Esta la vamos a poner aquí. Pero vamos a hacer otra porque esta hoja es tan delicada que se si no lo hace uno con cuidado se nos rompe, ¿verdad, More? Sí. Sí. Uh-huh. Ella ya ahorita hicieron y se fijaron. Dice, Grama, no estás haciendo bien el tamal, se te está rompiendo. Normalmente cuando pasa uno que tiene todo, que está completa la hoja, cuando ya está la hoja lista, esto sale naturalmente y no se rompe la hoja. Ese es el problema que tiene, que enfrenta uno acá de este lado, ¿no? En Estados Unidos, de que en realidad a veces uno quiere hacer las cosas al 100 y por alguna cosa no puede uno porque los ingredientes aquí varían, ¿verdad? Entonces, si esta hoja estuviera completa, no, pues sería hasta más fácil. So one of the things that we're talking about is the adjustments that have to be made here in the United States when communities are continuing to maintain their culinary traditions. Since the banana leaves here are found in plastic bags and refrigerated, so one of the things that folks have to do is learn to work in a different way and manage the banana leaf in order to make them malleable as well as usable for their tamales. As you can hear, the big pot next to her is starting to dance, as she calls it, because the vapor is starting to come out. We have a big pot of tamales steaming right there next to us. So we're seeing the simultaneous work. She's like, oh, my God, oh, my God. Ahorita va a estar, este no se tarda mucho, es de 30 minutos a 45 cuando mucho, y eso porque hago la olla llena. Ahorita tengo nada más unos cuantos porque prácticamente es para que los pruebes y te des cuenta en realidad de lo rico que es la comida de la Huasteca Potosina. Yo siempre cuando me preguntan yo digo que soy de Monterrey, que soy de Nuevo León. Porque prácticamente, como te digo, es donde yo de meses viví, ¿verdad? Entonces, ¿traen sus manitas limpias? Sí, sí. Ok, va a ser cada uno, ¿ok? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Ponerle. Bueno, lávese las manos. No se puede tocar la boca ni nada. Lávese las manitas. Ande. Enjuágueselas así, rapidito. O sea, aquí está la toallita, usted las trae limpias. Ok. Primero lo va a hacer una y luego otra, ¿ok, mamá? Como siempre lo hacemos. Ok. ¿Quién se acuerda mejor? Ok, bueno. Entonces, ok. Ahorita vamos a acomodar la silla, mamá, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero, Oli? Vamos a agarrar tantita agua y vamos... We're gonna spread it out so that it doesn't break. So how much water are you adding right there? I don't know. Just a kind of a few little droplets? Yeah. Es que ya las estoy enseñando como yo lo hago siempre, ¿eh? Y como lo hacemos, nomás es como nosotros sentimos la hoja, ¿verdad, Ale? So I see that you know a little bit of how much masa is supposed to be used, right? You can't have too much, right? Mm-hmm. So how much masa did you take there? Probably like two little handfuls?
I don't even know what I'm doing. Ella hace como la abuela, todo el tanteo, pero, como ella sienta, ¿verdad, mami? And that's one of the things that we see, you know, this kind of trans generational experience of cooking with grandmothers and mothers and other aunties or family members that are in for the holidays. And we have the granddaughters here of Zenaida helping her make the Huasteca region type of tamales, which they have both been said to enjoy cooking significantly with their grandmother. After you've got that all ready, you have to fold it, which I don't know how to do. Okay, so the next step is folding, but and that one is when we wait for Grandma? Mm-hmm. Okay. Grandma. Oh, wait, no. Okay. No. Hágamela bien, bien extendidita, mami. Bien así, que no le quede tan gruesa. Ya sabe cómo, chico. ¿Ya está bien así? Yes. ¿Ahora qué va a hacer? Dile el siguiente paso, mamá. We're gonna play the... The meat that we made on it. I don't like to put too much because then that's why it breaks. So I'm not much of a meat eater. Primero ponemos la carne. Acuérdese, primero lo básico es la carne y luego ya depende como bueno ahí. Está bien. Ahora. And I don't know how to fold. So. ¿Cómo lo hiciste hace rato, mamá? Vamos a envolverlo de esta manera. Mira, como puedes ver, mira, esta está un poquito rota, pero por eso mismo puse dos. Exactamente, mi niña. Ok, entonces, pero primero la voy a envolver con esta. Ya de hecho ya se rompió. So this is the first folding process for the Huasteca style tamal. So you fold from the bottom, se dobla de abajo. Y es muy importante tener dos hojas, por en causa que hay una que se está cortada abajo. Incluso se puede, mira, como esta lo que voy a hacer yo es tratar de parchar, así. Ahí puedes poner una extra. Y esta, mira, aquí va. Prácticamente voy a tener que envolverla en las dos. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Y luego esta. Mucha gente lo que hace es de que hace su las amarra. Yo en lo personal no me gusta, ¿verdad? Yo prefiero así. Entonces así está. ¿Ves? Aquí está uno. Uh-huh. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vente, Monse. Véngase, mi niña bella. Ok. Vamos a hacer otra hoja. Por si nos hace falta. Ya necesito una silla porque ella está chiquita y no la puedo alcanzar. Deja que lo haga ella sola. Espérame tantito, mamá. Te voy a preparar esta hoja rapidito. Por si se nos rompe, pero está perfecto. Deja que la siga mojando porque la de abajo también tiene que ir mojada para que tenga elasticidad la hoja. So what Monse is doing is she is wetting the first banana leaf. Do you want to tell us what you're doing? So I'm taking drops of water and putting it on the banana leaf. So you put it on the bottom one? Yeah. Okay. And then? She's waiting for the other banana. Oh, okay. And then we go for the other banana leaf. Yes. So once again, we see how Señora Zenaida is lo dice tostando, rostizando. ¿Cuál es la palabra que usas para decir eso que estás haciendo? Bueno, mira, yo me acuerdo que la palabra que usaba mi madre le decía a mi papá, Nico, mi papá se llamaba Nico Méndez. Y le decía, Nico, por favor, ¿me puedes suazar las hojas? ¿Suazar? Suazar las hojas. Ah. Entonces, yo también son palabras que utilizo con mis hijos, ¿verdad? Pero ahorita, como no me habías preguntado, dije no. Entonces, ok. Ahora esta, mija, también vamos a, ya sabes, a mojarla. And so, estoy notando que van... Como de la misma, las líneas se van a ir a, como puedes decir, norte al sur. Sí. Bueno, no, yo no lo había apreciado, mi amor, ¿verdad? Pero ya es, no le hagas tan fuerte, mami, porque la hoja es muy sensible.
Ya está bien. Okay. Ahora sigue. We're gonna grab Masa and spread it on the banana leaf and spread it. Ah, muy bien. Very good. I got too much, so I'm taking some away from here. I took 3 parts away. Okay. So now it's not like too much. Next we're gonna do put the meat on the... That's heavy meat. Con esta misma mamá puedes ponerla aquí. Normalmente esta carne, yo me acuerdo que mi madre la hacía con pedazos grandes, que de hecho aquí hay unos que están más grandes. Si yo los estuviera haciendo, ¿verdad? Yo haría así. ¿Ok? Creo que le echaste poquita más a menos, pero es ok. ¿Ok? Vamos a poner esta aquí. Acuérdense que este es un experimento de mi nieta, ¿eh? Porque estamos aprendiendo, ¿verdad, mamá? And this is part of the learning process where children are figuring out the different levels or the amounts that of meat or masa to put in here. As we saw earlier, she definitely recognized how much masa she had put, and so she took away 3 small pieces, and then now she added in the meat. And so right here, with the assistance of her grandmother Zenaida, Monse is folding her tamal right here. Okay, ahora déjame sazonar una. And so now we're going to have Señora Zenaida make one tamal. Vamos a hacer uno, ¿verdad, mamá? Mm-hmm. Okay. Ahorita lo hacemos rápido.